Gracias, Rosalía. Hasta aquí llegamos con esta edición de Noticias 23. La próxima, si Dios quiere, será esta noche a las 11. A esa hora los estaremos esperando. Pasen todos muy buenas noches. Buenas noches. Qué lindo atardecer de hoy. Martes 24 de enero del año 2012 y estas son las noticias. Discurso del Estado de la Unión del presidente Barack Obama será el lanzamiento de su campaña. El presidente habla de economía mientras aumentan los ataques entre sus rivales. También Mitt Romney es cuestionado por sus impuestos y Newt Gingrich por su trabajo para Freddie Mac, empresa hipotecaria del gobierno. ¿Qué pasó? Ex amante del candidato presidencial favorito en México, Enrique Peña Nieto, lo acusa de negar a su hijo por la internet y de descuidar su manutención. Y el drama de los indocumentados llega a los Óscares. El actor mexicano Demián Bichir, nominado al premio de la Academia. Las noticias, ahora. Este es su noticiero Univisión con Jorge Ramos y desde Washington, D.C., María Elena Salinas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta, la nueva casa de Noticiero Univisión, nuestro centro de noticias. Hoy la noticia está en Washington, donde el presidente Barack Obama pronuncia su tercer mensaje del Estado de la Unión, el discurso presidencial. De noticias con Jorge Ramos. Jorge. Bueno, gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, la gigantesca Fuerza Aérea de la Frontera. Les damos un sobrevuelo con los hombres y mujeres que enfrentan el contrabando. Por Facebook, una antigua amante del favorito en las elecciones presidenciales mexicanas lo acusa de abandonar a su hijo. Y con un puñado de dólares se abanica la hija adolescente de Hugo Chávez, mientras los venezolanos tienen controlado el acceso a esta moneda. Y los vamos a dejar con algunos datos históricos sobre el mensaje de esta noche del Estado de la Unión. Volvemos. Vamos a ver, en México le ha surgido un nuevo problema al candidato presidencial Enrique Peña Nieto, gran favorito en las encuestas hasta ahora. Vamos a otras cosas, hay un verdadero escuadrón aéreo en la frontera para enfrentar el contrabando, las drogas, armas e inmigrantes. Y estas son las cifras que tenemos, vamos a verlas. El Departamento de Seguridad Nacional actualmente emplea a 700 pilotos que vuelan 290 aviones y helicópteros de 22 tipos diferentes. Tenemos más, en 160 mil horas de vuelo. El año pasado capturaron a casi 2.000 contrabandistas con más de 400 toneladas de droga y más de 50 millones de dólares. Esta es nuestra cobertura especial desde la frontera. María Antonieta Collins y nuestro camarógrafo Jorge Soliño volaron con estos pilotos. Noticiero Univisión continúa desde Washington, D.C. El mexicano Demián Bichir está en la lista de candidatos que competirán por el Oscar de la Academia de Hollywood. El actor fue nominado por su papel protagonista en la película A Better Life o Una Vida Mejor. Juan González o Juan Carlos González desde Los Ángeles nos dice que este anuncio desbordó en alegría entre la comunidad mexicana de aquí y de allá. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches a ti, Jorge. Buenas noches, María Elena, y buenas noches a ustedes. Gracias. Ahora está usted bien informado. Noticiero Univisión. Su voz, su decisión.